Dense cuenta que todos estos lugares fueron sede de los cuarteles del ejército de Batista en La Habana. Este es el centro más grande. Después de este solamente estaba el cuartel Moncada. Y cómo la revolución convirtió, aparte no fue solo este, pero este es el más significativo porque era el más grande, era el que más sector de área cogía. Y creó todos estos cuarteles, los convirtieron en escuelas. En escuela para enseñar a los niños, para enseñar a los héroes de la patria, para enseñarle valores, para enseñarle principios. Lo que ellos llaman adoctrinamiento no es más que enseñarle la historia de nuestra patria y enseñarle a nuestros niños, que son chiquitos, que tienen que sentirse orgullosos de esta revolución, que tienen que sentirse orgullosos de nuestros héroes, de nuestros mártires. Tienen que sentirse orgullosos. Pues, los referentes los tenemos ahí, los héroes los tenemos ahí, las historias las tenemos ahí. De lucha, de libertad, de resistencia. Y actividades culturales como estas tienen que masificarse, tienen que ser cada día más para poder de verdad construir la Cuba que queremos, una Cuba de armonía, de felicidad, de prosperidad, pero sobre todo de un lugar, un oasis para nuestra juventud, un oasis para nuestros niños, para que crezcan sanos, para que crezcan instruidos en valores, en principios, que sean buenos seres humanos el día de mañana, principalmente esos buenos seres humanos, que no se dejen comprar, que no se dejen vender. La patria los necesita preparados, los necesita lindos, los necesita entusiasmados con lo que es la revolución, con lo que es lo que defendemos, que no es más que la patria. Entonces vamos a un recorridito por aquí por Ciudad Libertad para mostrarle cómo está el ambiente hoy en las calles. Díganme si no es espectacular esta imagen. Si esto lo pienso dos veces, personales para borrar esa mancha de sangre, de odio que en mucho tiempo encontró su casa, encontró su cuerpo, su centro, y lo convirtió en una especie de escuela gigante donde hay varios centros educativos para diferentes edades. Y maravilloso ver cómo se trabaja, cómo se lucha cada día para crear contenido, para crear cultura, para crear amor, para crear valores, para crear principios. Y eso es lo que persigue Estudio Verdad. Y eso es el único objetivo que queremos construir. Sobre todo, los buenos cubanos. Porque sobre todo vamos a una dictadura. Construyó escuelas donde hubieron cuarteles. Construyó escuelas donde hubieron cuarteles para manchar, para borrar la mancha de sangre que tanto odio y frustración causó en nuestra patria. Miren qué lindo está todo esto. No se dejará, no se entregará. La patria es de todos, la patria tenemos que defenderla a todos. Y vamos saliendo ya de este centro maravilloso.
un abrazo inmenso. Seguimos recorriendo las calles de nuestra querida Habana para mostrarles cómo amaneció el 15N. Un abrazo inmenso. Hasta ahorita.